Otro día más. Tengo que ir a la oficina, tengo que juntar papeles. Tengo un montón de cosas para hacer. Ay, qué cansancio, che. Debe ser insano levantarse a esta hora. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién me puede mandar un mensaje a esta hora? Mi madre, preguntándome cómo estoy. Pero sí sabe cómo estoy. Y lo que pasó con Laura fue hace 3 meses. ¿Cómo me va a preguntar si estoy mejor? Ay, por Dios. Esta mujer de verdad que está muy mal. Marquito, ¿cómo andás, loco? Bien, bien. Tan expresivo vos siempre, ¿eh? Qué cosa, no cambias más. Escuchame, ¿vamos a hacer una olla popular acá para los chiquilines del barrio? Sí, lo vemos. ¿No te querés pasar? Vale. Arrancamos 6 de la tarde, más o menos. Te esperamos, Marquito. Nos vemos, che. Al fin puedo llegar a mi casa tranquilo, despejarme, ver la televisión, todo lo que quería hacer. ¿Qué es ese ruido que hay en la calle? No te puedo creer que hay gente haciendo ruido en la vereda. ¿Por qué no pueden dejar la música para otro momento? Por favor, gente, tengan un poco de consideración en los que trabajamos todo el día. Marquito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Che, no pasaste ayer, nos quedamos esperándote. Pero bueno, cuando quieras, sabes que estamos por acá. Dale, un abrazo grande. Nos estamos viendo. ¿Este pibe en serio se piensa que yo tengo todo el tiempo del mundo? No, flaco. Tengo que trabajar. Tengo un puesto importante en la empresa. No tengo tiempo para estar en cosas de niños. Qué raro, está todo como muy calmado. Nadie me manda un mensaje, ni mi madre, ni Nico. Bueno, creo que será una señal, ¿no? Hoy va a ser un buen día. Sí, Marquitos, hoy va a ser un buen día. ¡Ay, dale, loco! No puede ser, justo ahora. ¡Dios! ¡Ay, Dios! Marco, abrime el capó, dale que lo hacemos arrancar. Dale, te ayudo. Bueno, pero ¿me lo puedes arreglar ahora ya mismo? Sí, déjame ver, que te lo arregle. Bueno, dale, pero me tengo que ir a trabajar. Marco. Dale, dale, dale. Justo a mí, justo ahora se me viene a romper el auto cuando me estoy por ir. Ay, más le vale que este flaco sepa lo que esté haciendo, porque si no te juro que me voy a calentar mucho. Tengo que llegar al trabajo, soy una persona correcta, nunca falta, siempre hace todo bien. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí justo ahora? ¿Por qué se me tiene que romper el auto? ¿Qué hice yo mal en el día? Si yo me porto bien. Dios mío, esperemos que Nico esté haciendo bien su trabajo. Pero ahora, a ver si anda. Vamos, al fin, ahora sí me puedo ir. Te dije que prendía, ¿eh? Sí, es verdad, te dije que prendía, loco. Bueno, pero ¿por qué me estás ayudando? Yo me tengo que ir, vos tenés que seguir trabajando, dale. Marquito, tranquilo, hermano. Son mis vecinos, nos llevamos bien de toda la vida. Pará, déjame buscar algo de plata, así te no pago. No seas boludo, pero Marquito. Voy al cajero acá a la vuelta y te pago. Siempre, tan raro con esas cosas vos. Arreglamos después. Andá a laburar, dale. Nos vemos. Nos vemos. Nico,
¿Cómo estás? Bueno, Marquito, gracias por lo de hoy, de verdad. Vamos llegué arriba. Bien. ¿Llegaste bien? Sí, llegué. Me alegro. Era una boludez, así que. Sí, bien. Pero vos, muchas gracias, en serio. Sabés que órdenes, estoy hermano. Estoy acá adelante, cualquier cosa me tendrás, dale. Qué grande, vos. Cuídate. Hablamos, loco. ¿Qué dice Nico? ¿Qué hace Pedrito? ¿Todo bien? ¿Dónde bajamos? Déjamelo acá nomás que ahora lo voy a usar. Venga. Gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo va esa cosita? Y va quedando. Upa, por upa. Suerte hoy bastante gente parece. Vamos así arriba. Que... Nos estamos viendo. Gracias, loco. Si precisas una mano me chiflas. Traeme si podés los cajones de verdura que ya debe estar llegando el distribuidor. Ya lo debe haber dejado. ¡Marquito, papá! ¿Viniste? Vine porque tenía un rato libre y quería ayudarlos. ¡Qué grande, hermano! ¿Me podés ayudar? ¿Vos te afeitaste? ¿Te sacaste el traje de cura ese que tenía? ¡Horrible! Estoy un poco mejor. Vení, papá. Vení que me puedo dar una mano acá.